este evento, el 18 ya, que se va a llevar a cabo el próximo 16 de diciembre. Estamos con Cristiano, el Bad Boy Estela. ¿Qué tal, Cristiano? ¿Qué tal, ¿cómo estás? Cristiano, bueno, se viene un nuevo enfrentamiento en tu carrera. Esta vez vas a tener como rival a Ecuador, a Thiago Arroyo. Cuéntame acerca de la pelea. Bueno, esta pelea es muy difícil para mí, ya que es un peleador striker. He visto sus peleas, son muy llamativas, son bonitas, ¿no? De verdad, ¿no? Y he visto que va a ser un encuentro duro de dos personas que salen adelante a pelear y va a ser una buena pelea. Cristiano, la organización ha confirmado que esta vez el ganador de esta pelea, ¿no?, en la categoría de 77 kilos va a de nuevo tener la oportunidad de luchar por el cinturón, ese cinturón que alguna vez estuvo en tu poder. Claro, sí, ese cinturón que alguna vez estuvo en mi poder, ¿no? Bueno, todos ya vieron mi pelea pasada, que fue una pelea difícil ante el mexicano, ¿no? Que la mayoría de gente no sabe, mayormente la gente de mi entorno no sabe que yo me abrí una semana antes, que tuve un problema, pero son cosas que pasan en el mundo de la pelea, ¿no? Siempre sucede y todo para adelante. Ahora se me da esta oportunidad de poder recuperarlo y tengo que pasar el obstáculo que es este Thiago Arroyo, ¿no? Que es un buen peleador y a nivel, pienso que va a ser una buena velada ese día. ¿Qué le dirías a Thiago Arroyo y a toda la gente de Ecuador que te está viendo? Bueno, le diría a Thiago Arroyo que se prepare bien, que acá no hay especulaciones, acá la gente sabe cómo peleo, yo sé cómo pelea él, vamos a salir al frente y que no va a ser un obstáculo para mí, no para la pelea, ¿no? Yo ese día prometo dar todo de mí y salir vencedor, ¿no? Que se cuide mucho, que él ya sabe cómo pelea, ya no hay especulaciones, como saben, no es primera vez que peleo, ya tengo varias peleas y creo que me conocen, ¿no? Caramba, bueno, entonces el Bad Boy decidido a recuperar, ¿no?, en una futura presentación ya en el 2016, el cinturón, ¿no?, de los 77 kilos del FFC. Cristiano, bueno, aparte, ¿no?, de que tú estás en la cartelera, también hay otros nombres importantes, ¿no?, que también están peleando, como David Cubas, ¿no?, también está Domo, la disputa de Diego Domo, también la disputa del cinturón de los 66 kilos entre Badena y Gonzarao, pero bueno, tú formas parte de ese grupo selecto de la cartelera del FFC. Claro, sí, ese día va a ser una buena velada, ¿no?, para todos, ¿no?, que vaya toda la gente, que va a haber buenas peleas. Todas las peleas van a estar ahí decididas. Acá no va a haber nada de un favorito, nada. Va a ser 50-50 para todos, ¿no? Bien, ¿no?, Cristiano. Y finalmente, para terminar la entrevista, ¿quién quieres agradecer? Bueno, agradecer a Efraín Raza, que me está pillando con la ropa, vestimenta, a RDX Perú, a Jackson Mora, que siempre me apoya en los entrenamientos, en el día a día, como amigo, ¿no?, como entrenador también. Y nada, invitar a todos mis amigos, ¿no?, que me conocen, a mi escuela, al Team Bad Boy, a todos mis amigos de mi escuela que me apoyen, que vayan ese día, ¿no?, que va a ser una buena velada, una buena noche de peleas. Bien, Cristiano, muchas gracias.